En una semana, los brasileños decidirán quién será su nuevo presidente. Tras una primera vuelta en la que Lula le sacó unos 5 puntos de ventaja a Bolsonaro, ahora ese margen se estrecha para pasar a una segunda vuelta mucho más reñida. Hoy veremos cuál es el panorama político de Brasil y qué implicaría si Bolsonaro gana, no solo para la región, sino para el mundo entero, en un contexto mundial en el que la ultraderecha va ganando terreno, en especial tras la victoria de la posfascista Giorgia Meloni en Italia. El próximo 26 de noviembre estaremos Antonio y yo en la ciudad de Monterrey, México, para el evento Nimbus 2022, donde daremos conferencias sobre libre pensamiento junto a otros increíbles creadores de contenido. No se lo pueden perder. Y si no viven en Monterrey, pueden ver el evento online. Les dejo el enlace en la descripción. Declaraciones sacadas de contexto, noticias falsas y acusaciones hacia el oponente de ser lo peor que le ha pasado a Brasil desde que Alemania humilló a la verde amarela en la semifinal del Mundial del 2014 forman parte de la guerra sucia con la que ambos candidatos presidenciales pisan el acelerador en esta recta final. El más reciente escándalo es una declaración que hizo Bolsonaro tras visitar una casa en la que varias adolescentes venezolanas, según él, se prostituían. Veamos cómo lo dijo. Paré a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, 3, 4 bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinhas num sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Entrei um pintão, clima, voltei, posso entrar na tua casa? Entrei. Tinha umas 15, 20 meninas, sábado de manhã, se arrumando, todas venezuelanas. Y yo pregunto, meninas bonitinhas, 14, 15 años, se arrumando sábado, ¿para qué? Las frases de Bolsonaro causaron un incendio por varios motivos. El primero es que de forma torpe, y aunque no era su intención, daba a entender que las chicas le estaban coqueteando. Así que él había decidido entrar a ver de qué iba la cosa con estas niñitas lindas. Pero hay más, porque aparentemente las muchachas no eran prostitutas, sino un grupo de inmigrantes venezolanas que estaban haciendo un curso de maquillaje y peluquería. Y por último, Bolsonaro ni siquiera denunció ante las autoridades competentes la situación. O sea, él, el gran defensor de la moral y los valores familiares, y no olvidemos, el presidente de la República, vio lo que él pensó era un burdel donde se prostituía a menores de edad y no puso una denuncia. El equipo de campaña de Lula no desaprovechó la oportunidad para atacarlo por eso de que había un ambiente de ligue con aquellas niñitas bonitas de 14, 15 años, todas arregladas. A ver, Jair, que se los pusiste muy fácil. La frase iba dirigida a condenar aquella situación. ¿Por qué hiciste tanto énfasis en lo bonitas que son y cómo estaban coqueteando a todo el que pasara? ¿Era eso relevante? Así contado, y por supuesto, sacado de contexto, pudiéramos concluir que Bolsonaro entró a aquella casa a otra cosa. Pero bueno, que no iba de eso su anécdota, que él se expresa así cada vez que tiene que referirse a una mujer. No lo puede evitar. Pero nada, así se expresa Bolsonaro de las mujeres. De hecho, tiene un largo historial de barrabasadas proferidas sobre ellas. Veamos algunas de las más polémicas. A mulher, por ter um direito trabalhista a mais, no caso da licença gestante, o empregador prefere contratar homem. O empregador. Jamais eu tô pra você que você não merece. Filhos. Ah, foram quatro, outro foi também. Foram quatro. Eu tenho um quinto também. O quinto eu dei uma fraquejada, né? Foram quatro homens, a quinta deu uma fraquejada, veio uma mulher. Así que luego salió a pedir disculpas, diciendo que están indignados con las últimas acciones de algunos militantes de la izquierda que se están aprovechando de la situación para sacar ventaja en la intención de voto de las mujeres venezolanas y que lamenta si sus palabras, sacadas de contexto y malinterpretadas, causaron vergüenza a las venezolanas. ¿Qué manera tan patética de pedir disculpas? En vez de pedir perdón por lo que no hizo, que otros manipularon sus frases y claramente esto no es su culpa, debería pedirlo por lo que sí hizo, es decir, haberse expresado de forma tan desafortunada. Idea de negocio. Hacer un curso para pedir disculpas de verdad dirigido a políticos. Pero al parecer, las disculpas no fueron suficientes, porque los que están a cargo de su campaña compraron publicidades en Google para difundir el mensaje: Bolsonaro no es pedófilo. Brillante.
Mal vamos cuando ese es uno de los mensajes que le haces llegar al electorado. Vota por Bolsonaro, no es pederasta. Y ojo, aclaro que yo no creo que sea pederasta. Claramente su comentario fue desafortunado, pero él aclaró que rechaza la explotación de mujeres en estado de vulnerabilidad y que su compromiso es el de atender a todas aquellas personas que huyen de una dictadura. Pero si esta es una de las consignas de la campaña, aprovecharé mi experiencia en marketing digital para hacer una sugerencia de varios banners publicitarios más que podrían ser útiles a Jair por estos días. Bolsonaro no defiende la tortura. Funciona, yo soy favorable a la tortura, tú sabes eso. Bolsonaro no cree que la dictadura debió matar más gente. Haciendo un trabajo que el régimen militar no hizo, matamos 30.000. Bolsonaro no es homofóbico y no cree que hay que pegarles a los niños gays para corregir su homosexualidad. Así, medio gayzinho, leva un coro, él muda el comportamiento de él. Ok, esta última es un poco larga, se puede acortar. Tomen mis creatividades sin costo alguno, pero si quieren más ideas, esas sí las tienen que pagar. Hace una semana, Lula y Bolsonaro se enfrentaron en un debate en el que, lamentablemente, más que hablar cada uno de su plan de gobierno, se dedicaron a sacarle los trapitos al sol al otro. Bolsonaro le achacó a Lula, por supuesto, la corrupción, pues este fue a prisión por el caso de Lavallato, conocido en español como lavado de autos, justamente porque todo se destapó a partir de un sitio de lavado de autos allanado por lavado de dinero. Sutil. Elegir un lugar para lavar carros de tapadera de lavado de dinero. Alguien, como que vio mucho, Breaking Bad. A Lula luego le revocaron las condenas, pero quienes lo adversan aseguran que los procesos fueron anulados por motivos técnicos y que todavía queda por probar su inocencia. Sin embargo, la lista de metidas de pata a lo bestia de Bolsonaro destaca justo por eso, por lo bestia. Su gestión de la pandemia fue criminal y los resultados fueron nefastos. Con casi 700.000 muertos, Brasil fue el segundo país con más fallecidos, solo precedido por Estados Unidos. Y esto no lo digo solo yo, sino el informe que hizo la Comisión Especial del Senado que recomienda imputarlo por 9 delitos por su respuesta a la COVID-19. Además, las enormes pérdidas económicas de esta etapa de su mandato le siguen pasando factura. Bolsonaro es también el responsable del aumento acelerado en la deforestación del Amazonas, la selva más grande del mundo que se extiende en su mayoría en ese país, habiendo talado solo este año el equivalente a 5 veces la ciudad de Nueva York, una cifra récord. Todo esto hace que los incendios sean más frecuentes que las metidas de pata de Kanye West. Y por supuesto, se agrava el calentamiento global. Aunque el 30 de octubre gane Lula, no le será fácil gobernar por la influencia que Bolsonaro todavía ejerce. Y porque dice, al mejor estilo de Trump, que si pierde las elecciones será por fraude. Y hay quien teme un posible golpe de Estado. Olvidaron que el jefe supremo de las Fuerzas Armadas se llama Jair Mesías Bolsonaro, dijo. Sí. Es una frase escalofriante, no solo por la obvia amenaza, sino porque su segundo nombre es en efecto Mesías. Si el Mesías es Bolsonaro, es que estamos jodidos. Sus amenazas son claras y, como siempre, no se corta. En Latinoamérica la izquierda ha cobrado fuerza y los resultados de las elecciones presidenciales de Brasil, la economía más grande de la región, inclinarán la balanza del todo hacia la izquierda o, de ganar la derecha, la equilibrarán. El gobierno de Bolsonaro ha resultado ser una mezcla de intolerancia, autoritarismo, moralismo religioso, neoliberalismo y teorías conspirativas espontáneas. Elementos que se cohesionan bajo el lema que ha repetido en diferentes ocasiones: Dios, patria, familia y libertad. Creo que he escuchado esto en alguna parte. ¡Ah, sí! Fue este señor de acá. Pero bueno, ellos agregaron la palabra libertad al final, como para que no los vinculen al fascismo directamente. Smart. En el panorama mundial, Bolsonaro no está solo. A propósito de las elecciones, ha recibido mensajes de apoyo del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, famoso por soltar frases como que no quiere que su pueblo se convierta en uno de raza mixta. Y también de Santiago Abascal, presidente del partido ultraderechista español Vox, que además de difundir consignas ultraconservadoras, últimamente también organiza fiestas de disfraces como la del Viva 22, un evento que dedicaron a la historia de España como si de un acto colegial se tratara. Bolsonaro también ha recibido y le ha hecho elogios, que el amor es mutuo, a Donald Trump,
y de verdad que se apoyan entre sí, incluso se copian unos de otros. Un famoso spot publicitario del partido de Abascal decía hacer España grande otra vez. Eso también me suena. Pero la cosa no se queda de este tamaño. Como escribió Shakespeare en Hamlet, algo huele a podrido, solo que no en Dinamarca, sino en Italia, donde en las elecciones generales de este año resultó ganador el partido de extrema derecha Hermanos de Italia, considerado por muchos como postfascista. Lo lidera Giorgia Meloni, quien acaba de convertirse en primera ministra de la tercera economía más grande de la Unión Europea. Y no solo, sino que es también la presidenta del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos, un grupo político del Parlamento Europeo de ideología conservadora afiliado al Partido de los Conservadores y Reformistas Europeos. Mencioné que Meloni es conservadora. Aunque no es este el aspecto que preocupa, sino que el partido de Meloni surgió de las cenizas de otro, el Movimiento Social Italiano, fundado en 1946 por veteranos de la República de Saló, un régimen colaboracionista de la Alemania nazi que no era un estado real, sino una excusa para que Hitler pudiera tener control militar en esa parte de Italia. Meloni nunca ha disimulado su admiración por Mussolini, del que en una ocasión dijo que cometió algunos errores, como las leyes raciales o el apoyo a la guerra y su sistema era autoritario, pero históricamente también produjo mucho. Es como decir, sí, es cierto que por sus decisiones es el que mató a más italianos en la historia del país y participó en una guerra en la que murieron centenares de miles de personas. Causó daños irreparables al patrimonio cultural, social y económico de este país y fue el responsable de la persecución y exterminio del pueblo judío. Pero tampoco lo hizo tan mal. Y además tenía una sonrisa simpaticona. Como algunos ya saben, Antonio y yo vivimos en Italia desde hace 2 años ya. Y desde que esta señora ganó hace apenas un mes, de repente Mussolini ha vuelto a ser un tema de conversación. Hace unos días, el Duce fue trending topic en Twitter. Y ya van 2 veces que veo en kioscos material sobre él, entre ellos un calendario que no es más que propaganda política. Miedo. Todo esto en un país en el que la quinta parte de sus ciudadanos siguen pensando que fue un buen líder. Por cierto, el lema de Hermanos de Italia es Dios, patria y familia. ¿Cómo adivinaste? Una frase que ideó en 1931 Giovanni Giurati, quien era secretario general del Partido Nacional Fascista. Quizás a primera vista no parezca un lema tan molesto. Después de todo, ¿qué hay de malo en creer en Dios, tener amor por la patria y la familia? En primer lugar, Italia es un estado laico, por lo que la idea de que Dios esté por encima de todo es inconcebible. Es decir, incluso si eres creyente, sigue habiendo una separación entre el Estado y la fe. Además, con esta idea se excluyen de un plumazo todos los que profesan otra fe, y en este país son libres de hacerlo. Y también se nos excluye a todos los no creyentes, que gracias, también existimos. Lo del ideal de patria, pues, tiene un corte nacionalista muy marcado, que en la realidad Meloni y sus aliados trasladan a una política anti-inmigratoria. Y en cuanto a lo de familia, pues la Giorgia se ha montado un discurso en el que dice que el lobby LGBT pone en peligro la familia tradicional, cuando en realidad la igualdad de derechos para este colectivo no pretende ir en detrimento de los derechos de otros. La manera en la que han abordado el tema de la familia los fascistas y posfascistas ha sido muy graciosa. Bueno, graciosa si quitas la parte dramática. La familia, obviamente iniciada por la unión ante Dios de una mujer y un hombre, tiene como finalidad procrear muchos, muchos hijos blancos, patriotas y católicos. Los otros tipos de familia que se han ido conformando con el pasar del tiempo no tienen cabida. Si quieres saber qué otro tipo de familia puede haber, no te pierdas este video que hicimos sobre el tema. Lo irónico es que Mussolini tenía amantes estando casado. Meloni es madre soltera. Matteo Salvini, uno de sus principales aliados, es divorciado y tuvo un hijo fuera del matrimonio. Y el otro aliado es Silvio Berlusconi, quien ha estado envuelto en múltiples escándalos sexuales, incluso con menores de edad. Pero hey, por lo menos son todos blancos y hetero. El auge de la ultraderecha no hay que subestimarlo. Los líderes que a ella pertenecen se apoyan entre sí. De la misma manera que le mandaron mensajes de apoyo a Bolsonaro, recientemente Trump, Meloni y Orbán hicieron lo suyo con Abascal.
de Meloni se espera un gobierno no tan extremo, pues se ha tenido que moderar un poco para poder echar mano de los fondos de recuperación de la Unión Europea, unas ayudas de las que Italia es el principal beneficiario con 191.500 millones de euros. También podemos esperar más chistes malos, como cuando hizo campaña en TikTok sosteniendo dos melones. Pero en Brasil, de ganar Bolsonaro, mucho me temo que campará a sus anchas. Y no, este video no está hecho para defender ni a Lula ni a la izquierda sobre la derecha, sino para que se nos prendan las alarmas cuando estemos frente a una postura política tan radical como las que he mencionado, sea del bando que sea. Y de verdad, no creo que la Italia de Meloni vaya a llegar a parecerse a la Italia fascista. Lo preocupante es que ella y sus aliados añoren un episodio tan doloroso y vergonzoso de la historia de este país. El mismo susto me daría ver a un gobierno de izquierda hablar de Mao y Stalin con un brillito en los ojos como lo hace esta gente con Mussolini. Y si eres de derecha y no te gustó tanto este video, quédate para ver los videos de nuestra lista de reproducción en los que criticamos también a los gobiernos de izquierda, en la que empezamos desmintiendo ese cuento chino que repiten algunos en redes sociales. Venezuela se arregló.